En este momento se explica el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En segundo lugar, se presentan las fórmulas. En tercer lugar, se explica de dónde proviene la primera fórmula. Y en cuarto lugar, se explica un ejercicio de aplicación de esta primera fórmula. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento de los cuerpos cuando su recorrido o desplazamiento es en línea recta y con una aceleración constante. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el movimiento y sus clases, otro sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado y un tercer tutorial donde se explican los conceptos de rapidez media y velocidad media. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Para comprender este concepto, tomemos como ejemplo la competencia de los 100 metros planos, realizada en Berlín en el año de 2009, cuando en el Mundial de Atletismo el jamaiquino Usain Bolt estableció el nuevo récord mundial en 9.58 segundos. La competencia de los 100 metros planos es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque se hace en una pista en línea recta y los atletas se mueven con una aceleración constante. Esto indica que van cambiando su velocidad. Los elementos o componentes del movimiento rectilíneo uniformemente variado son la rapidez media inicial o velocidad inicial, la rapidez media final o velocidad final, la aceleración, el tiempo y el desplazamiento o cambio de posición. Se habla de rapidez media inicial o velocidad inicial, aunque son dos conceptos diferentes en esta clase de movimiento. Tienen el mismo valor. La diferencia es que esta es una medida escalar, no se tiene en cuenta la orientación o sentido. En cambio, la velocidad inicial es una medida vectorial, tiene en cuenta la orientación o sentido y se identifica con signo positivo o negativo. Aquí aparecen las tres fórmulas. Expliquemos a continuación de dónde procede la primera fórmula de este movimiento. Se parte de la fórmula de la aceleración, que consiste en la resta de la rapidez media final con la rapidez media inicial, entre la diferencia del tiempo final y el tiempo inicial. De esta fórmula se va a deducir la fórmula o ecuación para averiguar la velocidad final. En ese caso, se debe despejar esta rapidez media o velocidad final. El despeje de una fórmula o ecuación consiste en dejar solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para realizar los despejes se utilizan operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de las fórmulas o ecuaciones. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que el tiempo inicial es cero, porque el cronómetro se ubica en los 0 segundos, quedando la fórmula como la resta entre la rapidez media final y la rapidez media inicial entre el tiempo. Procedemos ahora a aplicar la propiedad de la multiplicación, la cual dice que si ambos miembros de una igualdad se multiplican por una misma variable o valor, la ecuación o fórmula no cambia en su igualdad. Esto se hace con el fin de eliminar o simplificar el tiempo en el miembro derecho de la igualdad, quedando la fórmula que tiempo por aceleración es igual a la rapidez final menos la rapidez media inicial o velocidad inicial. Ya nos estamos aproximando al despeje total de la velocidad final. Enseguida aplicamos la propiedad de la suma, que dice: cuando a los dos miembros de la igualdad se le suma una misma variable o un mismo valor, la igualdad no se altera. Este procedimiento se realiza para hacer esta resta,
menos rapidez media inicial más rapidez media inicial igual a cero. Ordenamos la ecuación y queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esta es la primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Finalizamos con la explicación del ejercicio donde se aplica esta primera fórmula. Calcular la rapidez media final o velocidad final con la que llegó a la meta Usain Bolt si los 100 metros los recorrió en 9.58 segundos con una aceleración de 2.18 metros sobre segundo cuadrado. En primer lugar, vamos a colocar en este cuadro todos los datos. Nos están pidiendo que averigüemos la rapidez final o velocidad final con la que llegó a la meta Usain Bolt. Como los atletas partieron de la quietud o el reposo, la velocidad inicial o rapidez media inicial es de 0 metros sobre segundo. La distancia del cambio de posición es de los 100 metros. El tiempo que marcó Usain Bolt fue de 9.58 segundos y su aceleración durante la competencia fue de 2.18 metros sobre segundo cuadrado. Al tener organizados todos los datos del problema, podemos aplicar la fórmula. Para ello, reemplazamos todos los valores del ejercicio en la ecuación. Aquí está el valor de la velocidad inicial, el valor de la aceleración, el valor del tiempo. La distancia del cambio de posición o desplazamiento en esta competencia no se tiene en cuenta para averiguar en esta fórmula la rapidez media o velocidad final. Primero simplificamos las unidades, los segundos del numerador con este 2 del exponente de estos segundos al cuadrado y queda aquí metros sobre segundo. Se realiza la operación y se obtiene que la rapidez media o velocidad final con la que llegó Usain Bolt a la meta es de 20.88 metros sobre segundo. Interpretemos la relación entre el tiempo y la velocidad. Para ello, en esta recta colocamos en la parte superior el tiempo en segundos y aquí en esta parte inferior la velocidad en metros sobre segundo. En el inicio de la competencia parten del tiempo cero y como los atletas están quietos o en reposo, la rapidez media o velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Como la aceleración es de 2.18 metros sobre segundo cuadrado, indica que por cada segundo va aumentando la velocidad en 2.18 metros sobre segundo. Esto quiere decir que en el primer segundo la velocidad es de 2.18. A los 2 segundos se aumenta esta velocidad en 2.18. En el segundo número 2, la velocidad es de 4.36 metros sobre segundo. Y así, la velocidad va aumentando en 2.18 de segundo en segundo. Y en el segundo número 5, la velocidad o rapidez media es de 10.9 metros sobre segundo. Por cada segundo sigue aumentando en 2.18. Y a los 8 segundos, ya la rapidez media es de 17.44 metros sobre segundo. A los 9 segundos, la rapidez media aumenta en 2.18 con respecto a esta. Por eso, a los 9 segundos, ya la velocidad o rapidez media es de 19.62. A los 9.58 segundos, ya la velocidad final es de 20.88. A estos 0,58 segundos de tiempo corresponde una velocidad de 1.26 metros sobre segundo. Por eso a 19.62, si le sumamos 1.26, nos da este valor de la rapidez media o velocidad final con la que llegó Bolt a la meta en Berlín en los mundiales del 2009. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.